¿Qué tal, otakus? ¿Cómo están? Soy Cero y hoy venimos con esta super mega ultra enorme caja. Miren lo que es esto, es grandísimo esto. Esto es muy grande, ya no sé, no creo que venga el Jet Scrander, ¿no? Pero, uff, es enorme esto. Quería comentarles de que yo en el video anterior me olvidé de decirles de que Hachette me había enviado un papel donde estaba escrito que el siguiente lanzamiento iba a demorarse un poco porque hay alguna serie de problemas en China. Sí, dije bien, China. Yo no sabía que Hachette me enviaba las cosas desde China. No lo sabía, me enteré recién por medio de ese mensaje que me enviaron. Y decían que había problemas, no sé qué historia, y que se iba a demorar. A partir de ahora iba a haber una demora grosa. Cuestión que estos cuatro siguientes volúmenes iban a llegar para el 12 de octubre. A mí me llegaron 3 días más tarde todavía. Así que tuve que esperar un mes y medio para que me lleguen las partes del armado. Cosa que me fatigó un poco, ¿no? Porque yo digo, pucha, me puse a sacar cuentas y digo, si a partir de ahora, esto suponiendo lo peor, ¿no? Si a partir de ahora se empiezan a demorar más o menos entre 15 días aproximadamente por cada lanzamiento de los 4 volúmenes enteros para los premium, o sea que nos demoraríamos un poco más de la cuenta. Si supuestamente este armado lo completaríamos entre enero y febrero del próximo año, esto se podría llegar a prolongar, no sé, hasta junio del próximo año, junio, julio del próximo año, y es bastante, y no me gustaría, sinceramente. Bien dicho. Así que, amigo Z, sin más dilación, vamos a abrir esta caja. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! ¡Oh! Miren lo que tenemos acá, amigo Z, miren lo que tenemos acá. ¡Oh! Ya nos llegó. ¡Uf! Otra vez más las carpetas para continuar metiendo ahí los volúmenes adentro, porque claro, ya no tenía dónde meter los siguientes volúmenes. Y miren lo que tenemos acá. ¡Oh! Acá veo cajas por todos lados, ¿eh? Pura caja, pura caja. Ay, a ver si lo puedo sacar de acá. ¡Oh! Acá tenemos una... Ah, bueno, pura caja, sí, la verdad, pura caja, pues miren esto. No, esto es para cubrir ahí. Esto no lo necesitamos. Uy, perfecto. Y luego nos queda esta última caja. Que vamos a... Ahí está. Y tenemos esta otra acá. Es una mamushka, como siempre, amigos. Esta. Así que vamos a abrir. Y vamos a... ¡Oh! Acá está la joya. Acá está lo que tanto esperábamos, amigos Z. Miren, miren, miren lo que es esto. ¡Wow! Ya tenemos el 82. Sí, amigos, Z, el 82. 83. 84 y 85. Buenísimo, amigos Z. Vamos después del armado a hablar un poquito de todo un poco, porque ya me han llegado otra vez una lluvia de preguntas en las redes sociales, todo. Y antes que nada, quiero pedir disculpas, amigos Z, porque no me da ya abasto poder responder todo. A veces me mandan 500 millones de preguntas y yo a veces estoy afuera y no llego a contestar todo. Y a veces respondo, a veces no. Y a veces me mandan preguntas que ni yo sé todavía. Me mandan preguntas de cuánto mide el Messenger con el hangar encima y todo completo. Y yo digo, yo qué sé si yo todavía lo estoy armando. Estoy igual que ustedes, lo estoy armando, no terminé. Cuando termine todo, ahí sí voy a pasar las medidas absolutamente de todo. Y si están muy desesperados porque las quieren saber ya mismo, llamen por teléfono a Salvat, o si están en Japón, llamen por teléfono a Hachette y que les respondan ahí, pregunten y pidan. Bueno, continuamos. Acá tenemos, bueno, la caja con la parte 85, 84, 83. Y ay, esta que está grande esta, ¿eh? Mira que casi que no quiere salir. Y 82. Uf. Uf. Eso no estaba en el libreto. Tenemos esta otra caja que está hermosa. Oh,
fui, esa casi se cae encima de la cámara. Así que bueno, amigos, y esta. Vamos a pasar con el armado de todas estas cajas, sin más dilación, ¿eh? Sí, son una bocha, son una bocha. Uy, yo revolví esto, ya se escuchó algo como que... No sé qué onda. Ya me da miedo. Vamos al armado. Muy bien, amigo Z, así como estamos, vamos a pasar a montar el pedestal 8201 a la base del hangar completada en el volumen anterior. Y pasamos a colocarle los tornillos 8207 en los siguientes lugares que les estoy señalando a continuación. Luego traemos con nosotros la pieza 8301 y pasamos a colocarla de la siguiente forma. Una vez colocado el nuevo pedestal, pasamos a colocar tres tornillos 8307 en los lugares que les estoy señalando. Luego, en el volumen 84, tenemos dos piezas muy importantes, que son la 8401 y la 8407. Tomamos esta última y, partiendo desde el extremo no dentado, la pasamos a través de los dos ejes 8401. Y para que no queden dudas, a continuación les muestro cómo quedaría el trabajo terminado. A continuación vamos a pasar a acoplar la pieza recién montada a la base del hangar. Luego traemos con nosotros la pieza de fijación 8406 y la acoplamos a la parte recién montada. Por cierto, amigo Z, véase que la pieza tiene una ranura que es donde va justamente enganchada a la pieza metálica. Y por último la atornillamos con los tornillos 8409. Ahora bien, pasamos al volumen 85 y vamos a colocar la pieza 8501 de la siguiente forma. Tal como les indico en el video, colocamos sus respectivos tornillos en los lugares correspondientes. Perfecto, amigo Z. En este número, como pueden ver, nos ha venido una placa divisoria totalmente diferente a todas las demás que nos han llegado hasta el momento. Muy bien. Tomamos esta placa divisoria con el número 8504, agarramos el cable LED y lo atravesamos en la muesca que señalamos a continuación. Nos aseguramos de fijar bien el cable y luego pasamos a cerrar la torre con los tornillos 8507. A continuación quiero que preste mucha atención, amigo Z, porque el cable LED no sale del mismo lugar por donde viene, sino que sale del lado contrario. Así que fíjense bien a la hora de colocar la base divisoria de que esta vaya realmente en el sitio correspondiente, tal y como lo muestro en la imagen. Y acá estamos de nuevo, amigo Z. Nuevamente tenemos acá todas las carpetas que hemos coleccionado hasta el momento. Miren, ya se me está desfigurando la torre Carmel, ya se me va a caer todo. Miren lo que es esto, es un montón ahora, amigo Z. Tenemos cualquier cantidad de carpetas. A esto le tengo que buscar también un lugar donde colocarlo todo, porque son una banda. Son una banda. Y hablando de todo eso, vamos a bajarlo porque ya es demasiado exhibicionismo. Les quería comentar una cosa, porque ahora, en esta
carpetas que nos llegaron hoy, le he colocado los últimos volúmenes que nos han llegado. Y en el 85, que es este, recién entra un solo volumen en esta carpeta. Cada carpeta tiene 14 entradas, es decir, 14 ganchitos para colocar la revista. Lo que sí que, si supuestamente son 100 volúmenes, 100 pero exacto, o sea, nos estarían sobrando un par de revistas. Porque en esta llegaría hasta el 98. Pero, acá tengo otra más que me llegó. Otra carpeta más con 14 entradas más, 14 ganchitos para colocar. O sea que 98 revistas que entran acá. 98, 99, 100 que le meto acá adentro. O sea que si le pongo las últimas dos que van acá, me estarían sobrando 12 entradas, es decir, 12 ganchitos. Por lo tanto, la pregunta del millón es, ¿realmente son 100 volúmenes o son más? A mí ahora esto me hace pensar, porque vamos a abrirlo, capaz que una vez estoy equivocado, pero como pueden ver son en total 14, ¿no? Vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sí, 14, de los 14 para llegar a los 100 vamos a usar 2 nada más. Y nos sobran 12. O sea que lo mandan así y nos quedan 12 sin colocar nada. No sé, puede ser que sí. Puede ser que sí, también puede ser que no. Así que, miren qué duro que es. ¡Oh! ¡Oh! Me re costó doblarlo. Así que no sé, amigo Z, ¿qué pasará con esto? ¿Vendrán solamente 100? ¿Serán más de 100? No lo sé, pero si juzgo por esto, tendría que ser más de 100 entonces. Dios mío, ¿qué va a opinar Carlos Caribe de esto? Y si vemos por cómo vamos hasta ahora, vamos por las dos torretas que ya están completas. Pero faltan algunas cosas más, faltan los cables, faltan otros dos reflectores que van adelante del hangar. Falta la parte esa que se abre así de los costados. Falta, bueno, algunas luces de arriba, falta la parte donde van los pilders. O sea que todavía falta en realidad, no es que falta poco, falta. Y todo eso no se van a completar en los siguientes 4 volúmenes. No se van a completar así, amigo Z. Eso encima, bueno, más que hay que tener en cuenta que se están demorando últimamente, como les expliqué al principio del video, que yo no sabía que venían las piezas de China. Y eso acá en Japón, muy bien visto no está que vengan las cosas de China, porque no hay mucha confianza en los productos de China, ¿no? Aunque igual está supervisado por los japoneses y demás, pero hay partes del producto que no son de excelente calidad. La mayoría sí, es todo muy bueno y está todo bastante bien trabajado. Pero hay algunas cositas que no están muy buenas, como por ejemplo el Koji Kabuto que viene sentado, que les mostré la otra vez, que trae las piernas aparte, separadas, que me parece ridículo. Porque si hacen mucha presión, se dobla y se rompe. Así nomás como les digo, se dobla y se rompe la pierna, de una. Es un material muy de mierda, primero que no engancha, no engancha con la pierna de Koji Kabuto, no engancha, es una mierda. Bueno, ahí enganchó de pedo, pero si pongo la otra se va al carajo, ya lo probé 500 veces y no hay tutía. Ah, bueno, ahí más o menos quedó. Pero es una mierda, lo tocas así y mira, las dos se cayeron a la mierda, ya la otra no sé dónde carajo se me quedó. Bueno, no importa, ya está, a tomar por culo. Igual son piezas que hay que tratarlas con cuidado, ¿no? Pero como que un poco jode, ¿no? Por cierto, otra cosa más que quería comentarles es que muchos me están preguntando cuánto sale el precio, si hasta el 85 que hemos llegado hasta ahora, si el precio varía o no. Yo hablo por la parte de Japón, no sé cómo será en Salvat, me imagino que no, porque si no ya sería un robo enorme. Igual yo les dejo acá cómo se maneja Hachette para que se den una mera idea de cómo se tendría que manejar Salvat en sus países. Acá en Japón, desde el inicio hasta ahora, el precio es siempre el mismo. Es 2.249 yenes, una cosa así creo que es, que se paga por cada fascículo. Y si sos del premium te vienen de a 4, así que hace eso por 4. Ahora bien, cuando vienen las partes premium, así como, bueno, esto, las carpetas y demás, ahí sí ya te cobran un poquitito más, no tanto. Ahora igual veremos cuando lleguen los Scrander, porque
Como hemos visto la vez pasada, hemos probado el último Pilder, que eso vino todo junto, vino todo armado ya. Así que supongo que el siguiente Jetskrander, quizás uno de los Jetskrander haya que armarlo y el otro no. El que no haya que armar, que ya viene todo armado, que es el Premium, ese sí se pagará más. No sé cuánto, sinceramente, pero sí, por ser Premium se paga un poquito más. Y no sé cómo será el armado, ni idea. Como para que ya se vayan haciendo una mera idea de cómo es todo esto, ¿no? Cómo es el proceso, hasta llegar al volumen número 100, si es que termina ahí o si es que continúa. La verdad que no lo sé. Así que nada, amigo Z, vamos ahora a ver cómo nos quedó el hangar. Y acá estamos nuevamente, amigo Z. Estamos acá con el hangar. Por cierto, pregunto, ¿qué les parece el nuevo fondo que hemos colocado al principio del video? Espero que les guste, amigo Z. Como pueden ver, tenemos acá varias cajas, incluso tengo más allá atrás, que bueno, no las pude colocar por falta de espacio. Como pueden ver, tenemos toda la línea HG, ya me compré toda la línea HG de lo que es el mundo de Gonagai y Kenny Ishikawa, que es el creador del Gutter Robot. Estaba pensando hacer una serie de unboxing de cada uno de estos robots, más que unboxing, review, ¿no? De cada uno de ellos, que son todos model plastic. Así que bueno, amigo Z, los espero para esos videos. Espero que estén ahí presentes. Y si no vieron el primero que ya hemos hecho de Mazinger Z, les dejo el video justamente acá para que lo disfruten más que nunca. Bueno, continuamos viendo lo que es el hangar, amigos. Por cierto, algunas cosas que quería comentarles. Una vez acabadas las dos torres, podemos observar que en las revistas, en esta ocasión no figura cuál es la parte izquierda o derecha. Es decir, que tenemos que esperar a que nos lleguen, bueno, los siguientes números para indicarnos dónde, cuál colocar en de qué lado. O sea que una iría supuestamente acá y la otra vendría acá. Y quedaría una cosa más o menos así, ¿no? Eso sí, los cables que sobran irían por abajo, supongo yo. Igual acá hay un par de orificios. No sé si se llega a ver. Voy a levantarlo un poco por las dudas. Acá tienen un par de orificios, acá y acá, que no sé si será para... supongo que serán las luces traseras, supongo, creo. Sí, porque después tiene dos reflectores delanteros, uno acá y otro acá, que son los que enfocan ahí para arriba. Y acá tiene otras luces más. Acá irían las dos torretas. Y bueno, y el resto ya se verá, ¿no? Por cierto, amigo Z, vamos a hacer una cosa que quiero desde ya mostrarles. Vamos a colocar acá al Mazinger Z, ya casi terminado. Vamos a ver cómo quedaría. Quedaría una cosa así, pero miren lo que yo les decía antes. Miren, ¿ven? Se apoya muchísimo, se dobla un montón esto. Pero miren lo que yo les decía antes. Miren, ¿ven? Se apoya muchísimo, se dobla un montón esto. Se imanta porque, bueno, acá justamente lleva dos imanes que son los que van enganchados también con las piernas de Mazinger Z, pero se hunde mucho, se hunde mucho. Y eso que ya tenemos tres de las cuatro partes ya armadas de la base. O sea que yo la verdad que insisto, o sea, el acabado es hermosísimo. Se ve muy muy pintoresco, es muy llamativo, está muy bueno la base del hangar, pero es muy floja, demasiado floja para mí. Se hunde enseguida, se hunde de nada, y me da miedo porque ya hemos colocado el peso de este Mazinger, ya les he mostrado cuánto pesa, creo que se lo mostré en el Instagram, se lo mostré, que si no nos siguen en Instagram, síganos, que ahí, bueno, a veces posteo algunas que otras cositas de Mazinger, más que nada hago en el Discord. Pero bueno, como veo muy poca participación, por eso no posteo mucho. Pero si veo más participación, posteo más cosas. Así que nada, síganos en Discord si quieren. Así de paso ustedes también me muestran su Mazinger, cómo va, cómo lo van armando. Quieren publicar sus fotos, háganlo ahí. Y de paso interactuamos entre nosotros y nos informamos de más cositas, ¿no? Y si se quieren sacarse alguna duda o algo, lo hablamos por ahí, por el Discord, porque muchas veces me llegan mensajes de Instagram, de Facebook, qué sé yo,
Y yo no estoy todo el día viendo siempre los mensajes de los amigos Z, también veo otras cosas, ¿no? Y a veces directamente no tengo tiempo, a veces me agarran en la calle o estoy en el trabajo, qué sé yo, y no tengo tiempo para estar respondiéndoles a todo. Entonces el Discord para mí es el lugar, es como la casa nuestra, ¿no? Donde ahí, bueno, hacemos las publicaciones de todo tipo hacemos, ¿no? Y nada, ahí sí estoy un poco más activo. Como les comentaba, tenemos acá la parte que recién acabamos de armar, les voy a mostrar. La puertita esta de acá. Supongo que como acá abajo lleva todo el sistema de cableado de las torres, incluso de acá de los reflectores que van acá adelante y de acá atrás, supongo que también llevará algo para tapar eso, ¿no? Y quiero creer que con esas partes que se tapan, todo el cableado de las torretas y los reflectores, supongo que ahí también vendrá una base para colocar abajo para que no se hunda, porque esto da miedo, sinceramente da miedo. Esto todo junto pesa unos 7 kilos más o menos, pesa como 6 kilos y pico, pero todavía falta el pectoral, falta el fuego de pecho, falta el sistema ese para que dispare el viento huracanado, así que faltan todavía partes y habrá que ver si la completamos todo en 15 números más, ¿no? Así que no sé, amigo Z. Acá no sé si se puede llegar a ver que ya está el espacio para poner el logo de Mazinger Z. Eso es buenísimo, eso está muy bueno, muy bueno. Yo quiero que me lleve, lo quiero colocar ahí, quiero que se vea ahí Mazinger Z escrito. Otra cosita más, amigo Z, que esto lo hemos hablado también en las redes sociales y demás. Incluso me han pedido las medidas, que yo la vez pasada le pasé las medidas del hangar, que si no las vieron, bueno, se las vuelvo a colocar, se las vuelvo a dejar a mano para que las vean. Pero yo igual al final, cuando termine todo el Mazinger, les voy a pasar todas las medidas de todo para que se saquen las dudas, pero al 100%, ¿no? Por esto yo ahora le estoy pasando las medidas, pero yo todavía lo estoy armando, todavía no lo tengo completo. Pero una vez que lo complete, le paso todo. Y lo que le quería decir, que yo preferiría, porque hay algunos que ya quieren armar la mesa, todo, el estante de... para colocar la base y bueno, y colocar el Mazinger encima, todo. Yo preferiría primero tenerlo todo armado, primero que nada, y después sí mandar a armar una mesa con la, bueno, la cúpula o como le quieran construir, una cubierta así toda de cristal, de vidrio, lo que sea. Después sí mandar a armar todo, ¿no? Es decir, la mesa, todo. ¿Por qué? Mandar a armarlo de buenas a primeras capaz que mide un poco más de espacio, de ancho o de profundidad. No se olviden que acá van colocadas las torretas. Vamos a ponerlo para que vean más o menos cómo queda. Va ahí colocada, espero que la cámara lo tome. Y acá debe llevar algún gancho o algo que sobresale para colocar el jet scrander, ¿no? Pero el jet scrander ocupa más espacio. Ustedes ya, que ya vieron el anime hace mucho, muchísimo tiempo, saben que el jet scrander ocupa un espacio pero bastante grande en realidad. Va acoplado al Mazinger, pero de acá sobresale un ala, ¿no? Sobresale el ala trasera por un lado, o sea que debe ocupar un pequeño espacio más de profundidad. Y aparte lo que mide hacia los costados, que debe ser un tanto más, o sea, yo por lo que estuve viendo mide como 63 centímetros el jet scrander, o sea, abierto, ¿no? 63 centímetros es una barbaridad para el Mazinger, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé. Y todavía, pues yo mencioné que falta el pecho, el fuego de pecho, un montón de cosas más, ¿no? Pero todavía tiene que venir el proyectil que sale de la boca del estómago de Mazinger. Falta eso, falta también la parte, porque yo todo esto está en la página de Cachete, y creo que la de Salva también, está la parte que se le abre esto para que salga el proyectil, ¿no? O sea que falta una bocha todavía. Estaría bueno que viniese, desde mi punto de vista esto, que viniese una mano que sea abierta donde disparen los misiles digitales. Que eso, bueno, en el anime está, eso lo usa mucho, pero acá yo no vi ninguna parte donde figure eso. Que tendría, desde mi punto de vista, esto,
tendría que venir los misiles digitales. ¿Por qué? Porque si el Jet Scrander trae las cuchillas de la Cruz del Sur, que disparan y todo, que ya han venido, a ustedes creo que ya les ha llegado los que están en España, ¿por qué no vienen los misiles digitales? Sí o sí tendría que estar. Para mí, desde mi punto de vista, es algo que sí o sí tendría que estar. Más por lo que estamos pagando todo, tiene que estar sí o sí, desde mi punto de vista. O sea, para mí no tiene tanto sentido las cuchillas de la Cruz del Sur, pero sí tiene más sentido los misiles digitales, porque eso ya es más del Massinger. Las cuchillas de la Cruz del Sur es del Jet Scrander, pero estaría muy bueno. Y aparte, y esto que lo vi en la primera revista, si no mal recuerdo, está el puño, ¿no? El Rocket Punch, el puño fuera, ¿no? No sé cómo, no me acuerdo cómo era que se le dice. Y trae el efecto del puño. El efecto, me refiero al fuego que sale al disparar el puño. Ese efecto con el puño, al menos en las versiones HG y en los Chogokin y demás, siempre trae una base. Bueno, en los Chogokin no me acuerdo, pero en las versiones HG High Grade siempre trae una base donde colocar el puño. Este, por ejemplo, es la base que yo les muestro. Y estos son los puños, ¿no? Y este es el efecto. Este es el puño de Kotetsu Jig. O sea, en Latinoamérica es conocido como el Vengador. Yo no sé si lo conocen en España, en Europa. Pero sí, Kotetsu Jig es muy famoso, muy famoso. Y ahí les muestro, o sea, es este efecto. Este efecto que sí lo muestra en el armado de Massinger Z. Tiene que venir porque lo mostraron. Pero no está mencionado ni nada, así que no sé qué onda con eso. Así que todavía, si bien parece que me falta poco para terminarlo, pero todavía nos falta bastante. Miren, amigo Z, así quedaría más o menos el Massinger con las torretas terminadas. Oh, esto se ve espectacular, ¿eh? Esto se ve buenísimo. Buenísimo, lo estoy sosteniendo acá con la mano, pero me pesa un huevo, le digo. Esto va a quedar buenísimo, amigos. Y hasta acá hacemos el video del armado de hoy, amigo Z, el armado de este mes. Los espero para los próximos videos que vamos a tener acá, la línea HG que vamos a estar armando. Ya tenemos el de Massinger Z hecho, vamos a continuar con el de Grand Massinger, Grandizer y así conforme al orden que fueron saliendo los animes. Así que nada, amigo Z, esperemos al próximo mes, esperemos que nos llegue rápido las otras piezas, esperemos que no haya problema en China con el envío y demás. Los espero en las redes sociales. Muchas gracias a todos los que me saludaron para mi cumpleaños, muchas gracias a todos los que nos han visto desde el principio hasta ahora, muchas gracias a los nuevos integrantes del armado de Massinger Z por venir a vernos, por suscribirse, a todos los nuevos suscriptores de México, a los de España que también todavía nos están descubriendo. Difúndanlo este video para que sea más viral, muchachos. Y como decimos siempre, que pasen un absolutamente maravilloso e impresionante día, que cumpla absolutamente todos y cada uno de sus sueños. Yo, porque ya es hora de despedirme, ¿eh? Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos. ¡Chau!